mira, hombre. No dejan trabajar a Wolf. Champi, no le corita el palpizón. Oiga, doctor, doctor, yo no me siento tan mal como para morir. No, usted cállese la boca. No, doctor, pero le estoy diciendo... ¡Que le digo que se calle la boca! ¿Acaso pretende usted saber más que el médico? De ninguna manera, pero usted me debe de oír. ¡Mira, que te calles! ¿Quiere que le hable por teléfono a la funeraria? Tuvo 50,23% de votos y el sí sumó 49,76%. El plebiscito tuvo un abstencionismo del 63%. Antioquia, Santander, Casanare, Arauca, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá y Meta eligieron el no. Tras los resultados que dieron como ganador al no en el plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos convocó a todas las fuerzas políticas y especialmente a las que se opusieron al sí para buscar un nuevo camino. Dijo que garantiza la estabilidad del país y que el cese del fuego bilateral seguirá vigente. Ordenó que hoy a primera hora viajen a La Habana los jefes negociadores para reunirse con las FARC. Colombianos. El presidente Juan Manuel Santos inició reconociendo los resultados de estas votaciones. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Reuniones con los distintos sectores políticos marcarían la agenda del jefe de Estado este lunes. Convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Los jefes negociadores de este proceso sostendrán encuentros en La Habana con las FARC. Mantener informados a los negociadores de las FARC sobre el resultado de este diálogo político. Santos aseguró que seguirá buscando la paz hasta el último minuto de su mandato. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Señaló que conserva intactas sus facultades para mantener el orden público en el país. Está muy oscuro, pues ya perdí el camino. Me lleva el chanfle, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues no sé, déjame ver. Sí, déjame ver, déjame ver. ¿Qué ocurrencias? Habiendo tantos lugares agradables donde se puede uno perder, tenías que escoger un cementerio. No te podías perder en Acapulco, en una playa bonita, no, en un cementerio donde... Muchacha, ¿dónde estás? Por supuesto que sí. Caray, disculpa. Es más, debería estar prohibido que los esqueletos se salieran de sus tumbas. Óyeme, yo no soy ningún esqueleto, ¿eh? No soy una cosa así que digan, qué bruto, qué pelado tan gordote, ¿no? Pero, digo. Entonces, ¿quién eres? Bueno, yo soy un pastor que salí a buscar una oveja que se me perdió y no la encuentro. Digo, ¿no la has visto por aquí? ¿Una oveja? Sí. ¿Cómo era? Caray, ¿cómo te diré? ¿Tú conoces las ovejas? Sí. Pues bueno, venía yo con una muchacha acompañándola. La que dice que vio al monstruo. ¿Cuál monstruo? Bueno, tú sabes, según la leyenda de aquí del pueblo. ¿Oíste eso, Chapulín? No. ¿Y ahora? Tampoco. Pero estás temblando. Sí, por el frío. Pero estás sudando, Chapulín. Sí, por el calor. Ahora estás muy pálido, ¿eh? Por la luz de la luna. Y tienes carne de gallina. ¡Y tú de burro y nadie alega! ¡Ay!
no debió haber venido aquí, Chimotrufia. Ah, sargento, ¿y usted cree que yo voy a dejar que mi marido ande solo por la calle a estas horas de la noche? Chimotrufia, te recuerdo que yo ya soy un adulto. Pues ahí está lo malo. Cuando a los adultos les da por andar en la calle a estas horas de la noche es porque andan buscando ciertos lugares. A propósito, sargento, ¿qué lugar es este? Ya se lo dije, Chimotrufia. Este es un depósito de cadáveres. Oiga, ¿qué a los depósitos de cadáveres no se les llaman panteones o cementerios? Esos son los últimos depósitos. Primero nos traen aquí cuando no saben de quién se trata. Pero insisto, entonces lo que hay abajo de todas estas sábanas son cadáveres muertos de difuntos occisos que ya se desfallecieron a mejor vida. Exactamente. Nosotros tenemos que verificar que no se trate de alguien que... Tranquilízate, mi amor. Te aseguro que no es nadie que nosotros conozcamos. ¡Ay, qué alivio! Eso quiere decir que ya nos podemos ir, ¿verdad, sargento? No, no, de ninguna manera, Chimotrufia. Todavía falta revisar estos cadáveres. ¿A todos? Pues sí, Chimotrufia, es que a mí el licenciado no me aclaró cuál era el imperfecto. El botija. ¿Yo? Sí, es que el sargento está preguntando cuál es el imperfecto. Entonces yo le aclaro que... El sargento dijo imperfecto, ¿te das cuenta? Imperfecto, con T de taruga. Es que yo le entendí imperfecto, con P. Sí, sí, claro. Lo que el sargento quiere decir es que tenemos que revisar a los demás cadáveres, ¿no es así, sargento? Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Ay, pero luego, ¿qué pasa si de repente destapamos una sábana y resulta? Además, yo creo que al mal paso hay que darle prisa. ¿No lo cree usted así, Chimotrufia? Chimotrufia, le estoy hablando. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué? ¿Qué dices? Espérate, espérate, cálmate, no te entiendo. ¿Sí? Sí, ya vi, es el chompilas, es que hubo chompilas. ¿Y el, qué es lo que...? ¡Chompilas! 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 ¡Ay, que te digo que no sé! Eso quiere decir que Marujita tenía razón. ¿Razón de qué o por qué? Bueno, es que ella fue la primera en sospechar que el muerto podría haber sido el Chompiras. O sea que Marujita, además de ser muy hermosa, es muy inteligente. O si usted lo dice. ¿Pero por qué tenía que sucederle esto al Chompiras? Si ayer precisamente gozaba de cabal salud. Bueno, tengo entendido que todo mundo goza de mejor salud antes de morirse. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía que morirse precisamente cuando estaba vivo? ¡Marta! Hola. Hola. ¿Donna Jensen? ¿Sí? Soy Erin Brockovich, de Masri y Vidito. ¡Ah! Oh, ¿es usted abogada? Claro que no. Los odio, solo trabajo para ellos. ¿Puedo hablarle? No pretendo ser una molestia para PG&E, y menos después de lo que han hecho en Hinckley, pero... miro alrededor y digo, si quieren esta propiedad, deberán pagar por ella. Entonces, usted no puso la casa en venta, ellos solo ofrecieron comprarla. ¡Oh, sí! Sí, yo no quiero salir de aquí. Por las niñas. Tengo un par de niñas. Honestamente, no sé si tenga la energía. ¿Sabe? He estado muy enferma, muy mal en verdad. Y esta idea de vender la casa sin que se pague apropiadamente, no le veo ningún caso. Sí, sí, lo entiendo. Pero lo que llegó a confundirme es... y no digo que... sus problemas médicos no sean importantes, pero ¿por qué los análisis están en nuestro expediente? Ah, bueno, es demasiada correspondencia y la conservo toda en un solo lugar. Claro,
Sí. Ay, perdón. Yo no entiendo por qué le escribe a PG&E sobre sus problemas médicos. Bueno, ellos pagaron el médico. ¿Ah, sí? Claro. Pagaron la revisión de toda la familia. Y no es como el seguro que uno paga. Un año pasa y recibes tu cheque, pero antes se encargaron de todos los gastos. No pagamos un centavo. Pero, ¿y por qué lo hicieron? Por lo del cromo. ¿El qué? El cromo. Bueno, fue lo que empezó todo esto. ¿Qué clase de cromo es? ¿Hay más de un tipo? Sí. Hay cromo puro. Hace varias cosas buenas para el cuerpo. Hay cromo 3, que apenas es benigno. El cromo 6. El hexavalente, que dependiendo de la cantidad puede ser dañino. ¿Dañino cómo? ¿De qué me enfermaría? Con repetida exposición a niveles tóxicos, cualquier cosa. Desde jaquecas crónicas y sangrados de nariz hasta enfermedades respiratorias, de hígado, de corazón, respiratorias, deterioro de huesos y órganos, más claro, cáncer. Entonces, ¿eso sí mata? Oh, sí, es definitivo. Es muy tóxico, demasiado cancerígeno. Entra en el ADN, así que pasa los problemas a los hijos. Es muy malo, de veras. ¿Pero para qué lo usan? Como antioxidante. Las empresas usan máquinas de pistón para comprimir el gas. Estas se calientan y tienen que enfriarlas con agua. El cromo en el agua evita la corrosión. Dime algo. ¿Cómo averiguo qué clase de cromo usan en Hinckley? ¿Conoce la Comisión del Agua? ¿Qué es eso? Cada condado tiene una. Conservan registros de todo lo relacionado con el agua. Ahí podría encontrar algo. Comisión del Agua. Bueno, gracias. Qué lindo. Yo no les comentaría qué es lo que estoy buscando si fuera usted. Los documentos incriminatorios tienden a desaparecer cuando huelen problemas. No lo olvidaré. Gracias. Presa Regional La Hontan. Oye, ¿qué es esto? ¿Cuál es la historia del cáncer? ¿Quieres saber? Contráteme, debo mucho dinero. De acuerdo. De acuerdo. Y Donna había puesto esos nuevos gabinetes lindos y los barnizó cuando recibe una llamada de alguien de PG&E diciendo que se hará una autopista y que pretenden comprar su casa para poner una rampa hacia la planta. Mientras tanto, el esposo enferma de Hodgkin. Ella entra y sale del hospital con tumores pensando que una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Por qué PG&E le habló del cromo? No, si tuvieron un seminario. Invitaron como a 200 residentes de la zona. Fue en la planta, en el almacén. Ahí les hablaron del cromo 3 y lo bueno que es para uno cuando todo el tiempo usaron cromo 6. Ese, y en ese documento que encontraste en la comisión en el que se habla de ese cromo malo, ¿no habrás pensado hacer una copia, o sí? Claro que sí. ¿Podría revisarla? Quiero aumento y beneficios, incluyendo el dental. Erin, no es modo de hacer negocios. ¿Qué modo es ese? ¡Extorsión! De acuerdo, 5% y luego hablaremos de beneficios. 10. Hay otros lugares donde puedo conseguir trabajo. El 10% y beneficios, pero eso es lo único. Ya no cederá, ¿verdad? ¿Es lo único que tienes?
Hasta ahora, pero todo está revuelto. No me sorprendería que hubiera más. Sí, sé cómo se hacen estas cosas. Son un desastre. ¿Qué te hace pensar que puedes entrar allí y conseguir lo necesario? Tengo pecho, Seth. Men of the 27th, our objective is Suez Khan. Forward! Against the Goons, raise left. Walk, march! Forward, walk, march! Ready, soldiers, forward! Against the Goons, forward! Against the Goons, forward! Seventh Hussars, forward! Against the Goons, forward! Walk, march! Light cavalry are advancing against our position. We'll cut them down before they cross the valley. No doubt. Instruct battery commanders of positions 37 and 22 to open fire immediately they come within range. Your Excellency. Your Highness. What a tactical blunder. The fools. Are they right into certain death?